Fundación de Patrimonio. Las tres. Es que se le dice de morir, ¿no? ¿Con qué hora? Doctor Héctor Hugo Barrón. Rosalena, que no se molera. Sí. Doctor Francisco Javier Ramírez Cervantes. Araceli Perseo Prado. Enrique Alejandro González Álvarez. Norberto Venegas Iñiguez. Susana Jaime Mercado. ¿Tiene forma legal para dar inicio a este proceso? Se solicitó, pero a veces no se está en el pueblo, no puedo dar inicio. El punto número 10 solicitó por parte de la comunidad de Reyes y Barra Reyes, que se va a la hacienda, y que se va a participar para hacer la policía para el presupuesto de ingresos y egresos de la justicia fiscal de 2018 de 482.999.942 a 494.999.942. Asimismo, se autoriza la aclaración del proyecto de presentación presupuestal conforme a la resolución del anexo técnico por tercer 2018. De igual manera, se faculta al Comité de Adquisiciones para que realice la adquisición. 4.5 personas. Bien, el punto 3 ya llegó la primera administración de Fortasec y es para la ampliación para que se empiecen a trabajar los proyectos y es por eso la ampliación. Aquí está el recurso, el concepto total y cómo será destinado el recurso. Por ejemplo, 1.000.000 de pesos para. Bueno, aquí está Chuy también que está como invitado y Fernando Barra Reyes. ¿Cómo se hace? Aquí viene el Tacho y Tacho. ¿Cómo será implementado este año en Fortasec? Llega la primera administración. El primer proyecto son jóvenes en prevención y prevención de violencia escolar con 1.000.000 de pesos. Después viene la capacitación. ¿Qué? Sí, mira, estos proyectos son unos proyectos que se tienen que manejar. Sí, pero ¿a qué consiste el proyecto de la queda? ¿Qué van a hacer con los jóvenes? ¿A qué se trata? Los proyectos se generan actividades de jóvenes, se generan actividades de 100 jóvenes para pagar ciertas actividades. ¿Ahí mismo en la escuela? ¿O? No, en este caso de los jóvenes de prevención, bueno, se tiene que contratar un especialista. Y ellos tienen que hacer un proceso de organizar eventos de acuerdo a una idea que nos da el mismo secretariado para contratar ciertas actividades para los jóvenes. En el caso de la de prevención de violencia escolar, sí es dentro de la escuela, es en primarias y secundarias, y se tiene que ver con las necesidades que tiene la escuela, los puntos, la adicción, violencia. ¿Tiene que ver con la infraestructura en las escuelas o no? Necesitamos ver que el tema de salimos en esta ocasión tiene que ver con la infraestructura. En años anteriores, sí tuvo que ver alguna. Cuestiones sencillas de remodelación de la misma escuela. Y son bien, después viene su programa por la defensa de las capacidades de evaluación de control y confianza. Se recuerda de evaluación para nuevos elementos y 60 para personal que ya ha tenido el examen y se dieron revaluado. Para esas cuestiones, ¿se ha utilizado lo de Fortasec? Sí, siempre. Es que tenemos unos problemas, hay una coparticipación. Pero pensé que lo de los exámenes de control de confianza eran los pagaba el municipio porque. Sí, te da más espacio. Sí, siempre se pagaba Fortasec, pero sí era lo que se solía que usted también pueda hacer por su pago. Y luego viene la profesionalización de las instituciones de seguridad pública, 1.598.000. También viene capacitación principalmente. El equipamiento, porque 1.678.000. Esta vez les van a comprar chalecos balísticos porque no había lo suficiente, pues, y ya muchos presidios quisieron.
8 de consigo? Aproximadamente. Bueno, hay unos que están desde 2008, que tienen más. Eso ya están vencidos. ¿No se caen más en el río? Para que te sepan más en el plan. ¿Para qué es eso? Tal vez si protegen para unos para dar más corte, para unos para dar más corte. Luego viene el fortalecimiento de programas prioritarios locales de la institución de seguridad pública. Eso es el equipamiento a 4 camionetas y 2 vehículos por 3.525.500. Y al final, también profesionalización de las instituciones de seguridad pública por la cantidad de 2.000.000 de pesos. Esa es la coparticipación. Ajá. Hagamos 2.000.000 de pesos. ¿Para cuándo se supone que tiene que estar? ¿Cuándo? Pues ahora lo estamos haciendo todo como. Ah, es una segunda administración. Sí, esa es una final. De hecho, ya tenemos. ¿Cuánto es el repito de los vehículos? 3.000.000, sí. ¿Los vehículos? ¿2.000.000? No, 3.000.000. Que son los pedazos que los buscar. La sesión siendo las